No tuvo fortuna el Calamocha en su encuentro contra el Tarazona. Los de Sergio Lagunas perdieron por 0-1 en los últimos minutos del partido, pese a haber contenido al segundo clasificado con un hombre menos. Consciente de que se enfrentaba a un rival difícil, el míster presentó una estrategia similar a la del encuentro frente al Teruel. El choque estuvo muy igualado, con algo más de dominio por parte de los turiasonenses, pero con buenas acciones locales. La suerte empezó a cambiar cuando al final de la primera parte el colegiado expulsó a Pablo Utrilla por roja directa debido a un forcejeo contra uno de los rivales. Lagunas retrasó las filas para reforzar la defensa y movió las líneas ofensivas. Los rojillos aguantaron bien a los turiasonenses e incluso tuvieron alguna oportunidad, pero cuando quedaban 5 minutos para el final, el Tarazona salvó el encuentro con un gol de un jugador que además se había lesionado poco antes, pero ya se habían agotado los cambios. A destacar el golpe en la ceja que recibió Pablo Utrilla poco antes de ser expulsado, que requirió atención médica. Los resultados de la jornada 29 en el grupo 17 de tercera división son: San Juan 0, Brea 0, Belchite 97 0, Robres 1, Utebo 0, Sariñena 0, Barbastro 2, Monzón 2, Fraga 1, Binéfar 0, Villanueva 1, Teruel 1, Tamarite 1, Borja 1, Calamocha 0, Tarazona 1, Almudébar 2, Cuarte 2, Illueca 2, Deportivo Aragón 1. El Valdefierro descansó durante esta última jornada. Así las cosas, Teruel y Tarazona comparten liderato con 59 puntos cada uno. No muy lejos en tercera posición está el Brea con 53. A continuación, el Deportivo Aragón con 47, el Cuarte con 46, el Borja con 42, el Sariñena con 41, el Illueca y San Juan con 40 puntos cada uno. El Barbastro es décimo con 38, por detrás el Binéfar con 37, el Fraga con 33, Utebo con 32, Monzón con 28 y Tamarite con 27, los mismos puntos que suma el Calamocha, que va decimosexto. La tabla la clausuran el Robres con 25, Belchite y Villanueva con 24, Valdefierro con 22 y Almudébar con 18. Este fin de semana el Calamocha visitará al Cuarte, otro rival difícil que pelea en la parte alta del grupo.